Hola, en este video les enseñaré a cómo armar el cubo 2x2. Lo primero que vamos a hacer es esta primera capa con sus colores bien alineados. Ya que tenemos todo nuestro cubo bien revuelto, lo que vamos a hacer es elegir un color de todos los que vemos y a partir de ese color vamos a empezar a armar la primera capa. Yo voy a elegir el blanco porque es el que más me gusta. Lo que voy a hacer es buscar dónde están las cuatro piezas que tienen el color blanco. Aquí veo que está una, aquí veo otra, aquí está otra y la cuarta está aquí. Lo que voy a hacer es elegir una de ellas, la que tú quieras. Voy a elegir esta. Tiene blanco aquí abajo. Después, lo que voy a checar son los otros dos colores que tiene. En este caso son el verde y el naranja. Entonces, teniendo aquí nuestra pieza blanca en la parte de abajo, buscaré en la parte de arriba otras piezas que tengan blanco, así como esta. Checaré sus dos colores y veré si alinea con uno de estos dos. Entonces, esta tiene verde y rojo. Aquí, este verde combina con este otro verde. Eso me dice que esta pieza va enseguida de esta otra. Entonces, ya que sé eso, pondré esta pieza arriba de donde quiero que vaya. Y haré estos cuatro movimientos que ven a continuación. El lado de la derecha para arriba, la parte de arriba hacia la izquierda, este lado derecho hacia abajo, la parte de arriba hacia la derecha. Ya que los hice, checo si el color blanco quedó aquí en la parte de abajo, así como esta. Y no quedó. Eso significa que tendré que repetir los cuatro movimientos hasta que me quede aquí el blanco. Repito los movimientos. No quedó, otra vez, y listo, esta pieza ya quedó. Voy a buscar otra pieza que tenga blanco, así como esta. Checo los dos colores que tiene, azul, naranja, no combinan ni con el rojo verde, pero aquí sí combina, este naranja combina con este naranja. Eso me dice que la pieza de ahorita va a ir enseguida de esta otra. Entonces, muevo la pieza para que quede aquí arriba, va aquí, haré los cuatro movimientos hasta que el blanco quede aquí abajo, arriba, izquierda, abajo, derecha, y mira, quedó la primera. Después, ya que encontré la siguiente, checaré dónde va, y pues obviamente va aquí. ¿Por qué? Porque es el último color blanco que hace falta. Cuatro movimientos, no quedó, repito, tampoco quedó, listo, ya quedó. Así es como se arma la primera capa. Espero les haya servido.